get to hear me now. Hola chicos, ¿cómo están? La vez de ProtoGamer. Aquí estamos una vez más en Starfall y bueno, hoy vamos a ver si conseguimos unos remaches, porque si se pueden dar cuenta, bueno, he estado trabajando en la casa. Ya ven que la casa está bastante adelantada, bastante bonita. Bueno, no bonita, un poquito más ruda, más fuerte. Después me falta esta pared. Y los pisos están completos. Aquí estaba empezando a hacer los pisos a nivel 2. Obviamente ya ven que cuando se meten aquí, perdón, en construcción, ven que los pisos nos piden piedra y tablones. Entonces hay que buscar mucha madera, hay que buscar mucha piedra para este piso. Aquí se ve más bonito. La cosa es que la pared, ya la pared sí se dan cuenta. Oye, pero que se me olvida que es este. Es que nos pide igual tablones, vino y piedra. O sea, aquí hay que saquear piedra acá, son 6, 6, 6, 6, 6, todo eso es piedra. ¿Por qué? Porque si van a colocar el caballo y esas cosas, quizás habiliten un poquito lo que es el multijugador. Como no vamos a mover mucho por todas esas casas, pues también vamos adelantando un poco lo que es la casa como tal, pues. Antes de entrar, revisamos lo que se llama premio. Y vamos a colocar una cosa que me dieron estos días, que se llama trampa de ballesta. Vamos a colocar una trampa de ballesta y unas trampas de maíz. No sé si en la casa como tal se colocan en un sitio en específico. Ya, por ejemplo, aquí, vamos a colocar un ejemplo. Esto está trancado, vamos a hacerlo así. Yo no voy a mover muchas cosas. Esto debería colocarse algo así, tipo de trampa. Pero estas trampas se colocan en puertas. Este es de puertas. Y estas que son como unas trampas ahí extrañas. Aquí se llaman. Ya, vamos a colocar una aquí. Para ver un ejemplo aquí. Trampa de arco. Me imagino que la persona pasa por ahí y se corta con esto. Igual que la ballesta. Sería cuestión de hacer una casa bastante grande. Por lo menos dejar un espacio así para esto. Y en el pasillo siguiente colocar trampas de estas. No sé si son infinitas. No sé cuánto hay que colocar, pero es bueno que sepan que también no la diré. Bueno, aquí no la dejé así. Puse una sola, pues. Mi rollo. Serán cosas que no habían dado, pues. De regalito. ¿A dónde nos vamos a ir? Vamos a irnos a Soto. ¿Por qué a Soto? Porque en Soto podemos conseguir remaches. Como lo repito, en Soto se consigue mucho más fácil. Y el regreso, nos damos una vuelta por la fortaleza del cacique. A ver si podemos romper algún tipo de pared. Yo sé que no va a ser fácil, porque no tengo mucha vida tampoco. Mucha comida. Pero si nos vamos a adentrar un poquito allí. Porque me gustaría saber si más adelante, después que uno tenga lo que es el ¿cómo se llama esto? Habilitado el hacha de hierro, pues son duros. No sé si estoy picando con el hacha de hierro o con el hacha de el hacha de hierro. Vamos a ponerla aquí abajo para ver una cosa. Recoger madera, pues saben que tengo que recoger madera. Sí, ve, estaba picando con el hacha de hierro. Hay una diferencia. Después quería traerme, a ver si me traía un roble por ahí que conseguía. Que no está mal que llevarse un poquito de todo y ir coleccionando las cosas.
Que más adelante sí, cuando ya tengamos la mesa mucho más actualizada, ya podremos hacer tablones de roble y me imagino que las paredes también van a ser con roble. Tenemos un cochino que no es muy agradable. No vas a fallar si estamos trabajando en equipo. Lo bueno de estos locos es que ellos no... Te digo, ellos no... No te... Mira, ya vámonos ahí arriba. Ellos no te... No te quitan, no te colocan maldiciones. Exacto, no te colocan maldiciones. Y, oye, con eso nos salvamos, por un lado. Arañita de mierda. Nos mandaron a matar un poco de oso. Vamos a ver si podemos matar a este. No sé si ustedes recomiendan que yo lo agarre. Yo sé que cuidado es mucho mejor, pero, oye, que el oso también es. De ladilla. Llegó hecho cuero. Es una grosería. ¿Qué te pasa? Acá no hay nadie, así que te voy a meter. Esta es la plaga más difícil, el oso aquí. Hey, matamos a esta, nos vamos para acá. No me gusta es la armadura. Bueno, esta armadura es buenísima. Deberían de hacerla. El costo de la tela. Sí, es un poco costosa la tela, pero. La correa se consigue. La correa ustedes se... ¡Ay, coño! ¿Qué le pasó a este? ¿Cómo dio la vuelta? La correa se consigue en las catacumbas. En todo cualquiera de esos cofres. Porque en la catacumba siempre, sí o sí, hay correa. Siempre. Que se consigue más tabaco, sí. Se consigue más sangre de los bichos estos, sí. Pero... Lo importante es traérselas, correa. Bueno, aquí está un anillo de estos. Creo que me lo piden en el bicho este, ¿cómo se llama? A ver, aquí tenemos roble y tenemos la pieza esta que he dejado de traerme. Obviamente. Y esto ya se llenó ya. Entonces, vamos a ver si botamos esto y nos llevamos. Es que yo no sé, esto sí. La atraxita. Ya he conseguido tanta. Es que no sé para qué sea importante, sino que es común. Se ha vuelto tan común. Pero tú buscas una cosa. Erra, lo falló, no puede ser. La perra, deja. Por aquí, ya matamos la arañita. Obviamente ya sueltan, saben que su cuerdita y la cosa. Pico está podrido, esto no tiene nada. El lobo que está de este lado obviamente me vio. Fue el que dio la vuelta por aquí a buscarme. Pero me vio fue por este lado. Ve que estoy buscando remache y lo que consigo es otra cosa. Sí, típico. Cinta. Se colchaba a nivel 3, lol. Oye, comida por cuerda. Vale más que 1000 palabras. Vamos al sapo. Oh, te está buscando algo y te sale otra cosa. Oye, ¿qué pasa aquí? Cambiaron todo porque aquí arriba siempre salía el cofre escondido. No, venga, arañita. Pero es que viene exactamente cuando estoy revisando la cajita. O sea, como que se le desarrolla el... Mira, aquí está el remache que está buscando. Perfecto, entonces vamos a hacer una cosa. Nos llevamos el remache. Vamos la grasa. Le llevamos la cuerda, sí, porque ya no puedo picar hierro, entonces vamos a buscar la que es por aquí. Obviamente. Entonces el cofre no está arriba, entonces está pegado a este lado. El que está aquí es así. Okay, aquí está el lobo ladilla. Hay que buscarle la vuelta al personaje para poder disparar más rápido. Eso es, vete para acá, pégate para allá. Le pego un plomazo y chao. Chalala, exactamente. Bueno, otro anillo, perfecto. Trae muchos anillos, sí. Lo que pasa es que.
Tuve que hacer los dos de una vez. Ay, para tenerlo listo. Solamente para acá, pégate aquí. Erro, pero es que sale enojado al amiguito. Ay, el personaje es lentísimo. Muy lento. No, ni como es que me quejo yo del juego. El juego es excelente en contenido, en todo, pero la lentitud del personaje a veces es bastante frustrante. Esa es la palabra, frustrante, porque tú quieres pegar mucho más rápido. O sea, si lo aumentaran por lo menos 1.5 de velocidad, 2 puntos de velocidad, que el personaje por lo menos casteara, exacto, se llama castear, ¿no? El lo que es, diría yo, el hechizo, el golpe, esas cosas, estaríamos a uno, pues. Ok, hasta el momento consigo un solo remache. Sí, pero que ustedes se den cuenta que los remaches aquí son matan tan o más importante que cualquier cosa. Entonces aquí hay una arañita. Me voy a ver. Vamos a dar la vueltica por aquí. Ahí abajo creo que hay un sapo. Este cochino, este va a matarlo. Eso, qué bonito. Y la araña, como no escucha la coño madre. Verga, pana. Vamos a esta porquería. Aquí. No hay nada. Aquí. Lo bueno del... Bueno, los sapos que te, del queso, que te dan la, el material del sapo. Y el sapo, obviamente, del queso. Tenemos uno, pero yo quiero matar a la arañita. Bien, ¿será que voy a pasar por el 34? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí, vale. Puedo pasar por el 34, porque es que ya me falta para mucho para... O sea, no me falta mucho, me falta bastante... que farmea bastante para poder sacar el nivel. He tratado de subir las mesas, o sea, la técnica en sí de las mesas funciona, pero los materiales se están haciendo chucuto y pff, nada. Bueno, esto es todo lo que hay aquí. Sigo matando bicho, que me importa. Esta tela tienen que llevársela, pues si quieren hacerse la reforzada, obviamente pff, hay que llevársela sí o sí. Aquí matamos a este. Creo que me va a soltar cuero. A ver. Este ya no lo voy a matar yo. Este sí. Aquí es roble. Otro roble. Una madera. Perfecto, de acuerdo, pues. Muy bien. Sí, vámonos, vámonos por el carrizo. Aunque yo quería matar. A ver, uno más. Vamos a ver si podemos matar uno más. Araña. Listo. Bien. Araña nada. Y el perrito, 5k. Debería llevarme la carne porque se está sobrando full. Pero no tengo que cambiarla. A menos que sea la madera. A menos que me tome esta. Me cambie por la carne. Obviamente me sale mucho mejor. Porque si la pongo ahí a guardar. Pues la pongo guardadita ahí. Ay, coño. Chao. Tengo guardadita allí y no me... no se me... Ay, mira, me faltó un cofre. Sabía yo que me faltaba uno que estaba por aquí. Nada, exacto, un remache más. Sí, nos vamos. O sea, no, ahora sí nos vamos para el carrizo. Vámonos a la zona que les había dicho. De la casa del tipo. Yo sé que van a salir bichos raros ahí. Aquí en la casa del cacique. Yo no sé si este el carajo que se la pasa caminando para allí para acá. Ah, bien, ahí la ves, que no es mentira. Una cosa que yo le iba a preguntar y que... Ay,
No. Ok. Y se escribe el mensaje de puesto de aviso exiliado. Exacto, esto es una persona que está, pues, palmeando, ¿no? Está solo y otros intentando sobrevivir. Los encuentros fortuitos deben volverse mortales. Ok. Aquí hay una vaina. Vamos a ver qué está ahí. A ver qué está chiquito, un poco cochino aquí. Ok, vemos que tiene el tipo aquí. Yo sé que lo puedo robar. Vamos a intentar a ver. Coño, me hacen falta, te digo, eh. Me sacrifico por madre. Bien. A ver, ¿qué que hacer el tipo? Ventana del exiliado. No, pero ¿por qué te vas para allá? ¿Eh? ¿Te va para allá el tipo? O sea, ahí, coño. Ah, mira, le puedo tumbar rancho a punto de piromancia, LOL. Mira. ¡Guau! ¿En serio? ¡Ay, papá! Tenemos limpio. Mierda, el tipo tiene un puño ese cochino aquí. ¡Epa, epa, 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 epa! Voy a pasar de nivel, por favor. No más. Nada. Carne. Nada. Cuero. Si tú quieres cuero, no te da. Mira, con la piromancia puedo romper la careo yo. No, mijo. Este tipo me lo robo yo. Vamos a ver qué sacamos de aquí, vale. Oye, me da cosita porque de repente el carajo está ahí haciendo su casita y vaina. Vaya a ser que. Oye, una piedra. Un molde de afilar. ¿Cuántas comidas me he comido? Un molde de afilar. A ver. Marín, este se lo puedo matar a los sapos y me lo da este weón. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué le parece? O sea que el tipo se va a enterar que yo le voy a quemar la casa, pues. Y se voy a quemar la mía. Yo nunca había venido para acá. El tipo tiene un bicho ahí.
Verga, hay araña y toda mierda, yo se lo dije. Que hay una casa que está blindada, le estoy diciendo que no es mentira. No sé, está bien blindadita ahí. 34, pues, 34. Me odio los cochinos chiquitos. Uy, mira, mira, está full, está full, está full. Oye, pero esto no lo sabía yo. Verga, hay un oso ahí. Oye, me faltaba matar un oso también. Oye, el bicho tiene esta vaina full. Bueno, nada, yo me voy a meter aquí y voy a revisar. Medio limpiaré y si hay cositas buenas aquí, pues cositas. Venga, papá. No, pero tengo que venirme vacío. Mira lo que tiene el tipo. O sea, el tipo tiene una vaina buena aquí. ¿Es recomendable venir? Pues claro que sí. Bueno, este es un testeo nada más de este pedacito. Este pedacito. Mira, hay pieza. Ahí vamos a ver, revisar. Vamos a revisar estas tres ronditas aquí. Y no sé si continuar. Si continúo después. Necesitaba agua, necesitaba agua, menos mal. Si me hace más largo el video, ustedes me van a odiar por eso. No sé, si les guste, que está bueno, ¿no? Es bueno saber que hayan aprendido eso, de que las paredes se pueden tumbar con piromancia. Y que también estoy haciendo nivel, pues. Lo que pasa es que si la araña para jugar me ve, vamos a darle la vuelta. Este mapa se ve inmenso, ¿eh? Aquí está. ¿Por qué la ataco de este lado? Porque caen los huevones aquellos allá. Y entonces si me sale el pendejote, así que está allá adentro. Al final vine a buscar remache y terminé buscando otra verga, ¿eh? Ah, mira, ¿ves? Que no era mentira lo que le estaba diciendo. Hay una valla penalizadora, una cosa aquí rara. Empalizado bahía. Vaya. Un lingote de acero y se va a quedar. Ah, no, mira. Esto no es así como así. Claro, pero ¿cómo llegan esos monstruos aquí, eh? Es la pregunta que yo me hago. La casa está así de blindada. Tratamos de que tener esos bichos aquí adentro. Oh, ok. Ah, pero ¿por qué rompes eso? Es tuyo. Rompa eso, que eso no es tuyo. Quería así. A la gente. No, pero podemos romper aquí. A ver qué tal. ¿Qué? Pared de piedra, papá. Es mentira, yo. No, mire, tiene un oso allá adentro con un cofre. A ver. ¿Qué parece? ¿Rompen con qué? ¿Qué? A través de la pared puedo revisar la vaina. No, no, esto fue lo que me dio el tipo. No, esta vaina hay que tumbarla con una dinamita, una vaina así. Hachas de hierro. Decía yo, coño. Ya ven que si hay una casa así como arrechita ahí. Vamos a ir subiendo para ver. Haciendo para la candela. Yo no sé si estoy produciendo algún error aquí. Si me van a reventar mi casa. No lo sé. Yo lo que sé es que si sigo consiguiendo cosas, pues. Mejor para mí. ¿Habrá manera para correr para arriba? Pues no veo muchas formas de vida. ¿Ya? Sobrevivir. Ahí hay un cofre, una vaina. Uy, inestable. Pues si sigo consiguiendo cosas. Vamos, 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 vamos. Deberían de visitar estos lugares a los que sean accesibles, ¿no? Que hay unos que ni a palo, ¿eh? Ni a palo te dejan pasar. A mí, yo al principio creo que me metí por una de estas casas y tenía era. Tomando dos de esta, un momentico, creo que no hacía falta, pero llevamos eso porque eso lo necesitamos para lo que es el establo, ¿no? Sí. Creo que hay alguien.
Nuevamente esto me va a dar agua. A lo mejor tiene unos tobos de agua, no, no, ¿cómo se llama eso? Barriles, por la pinta que tiene. Mira, barriles 4. Sí. Matamos el oso, ¿será? Es que de aquí no le puedo pegar. Hay que tumbar la pared. A mí. No lo mato, ¿qué vamos a hacer? Hay que ir en ese cofre. Perfecto. Hombre, el tipo insiste en darle, seguirle pegando, ¿sabes? Hay otro oso, coño, se me olvidaba que eran dos. Coño, pero si eres fastidioso. Bueno, de todas maneras no, pero así no me cuadra, no seas pendeja tú. No, esto sí es arrecho. Ahí ni me va a atacar, carabota. No, mira, ahí te están matando al oso. No, ahí te voy a matar a ti. No, no, no aquí, papá. A ver. Uf, buenísimo. Joder, pero es que me ponen entre la espada y la pared. Ven. Creo que esto y esto es valiosísimo. Este recontra valioso. Eso lo demás lo puedo venir a buscar, creo. Creo que me faltaba un oso. Ay, coño, se me acabó la vaina. Gracias. Sí, porque en las misiones creo que me faltaba eso. Bueno, muchachos, para no entrarnos más en este lío, ya sabemos que nos podemos. Vamos a esta araña y nos vamos. ¡Epa, mátale, wey! Papá, esto no tiene una pared que pegue. Bueno, todas las paredes están blindadas. Vámonos para el coño. Muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse a los que no se han suscrito. Comenten, compartan. Ya saben que se pueden venir para esta casa tranquilamente, calladito. La boca. Se van. Les dejo un saludazo, pues. Y hasta luego.